¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Primer video de diciembre, bien sobre contratos. Sé que no estamos subiendo una vez por semana. Les pido perdón para los que le encantan esta serie, pero se me está complicando y estoy priorizando estas cosas. Ustedes saben que yo siempre para esta serie traigo 3 contratos por videos. Bueno, hoy vamos a traer 4, una forma de pedirles perdón. Otra cosita importante, que este es el primer video que estoy grabando con 5.000 suscriptores ya. Una locura increíble. Así que les quiero agradecer a todos los que subieron al barco y los que están confiando en mí que vamos a llegar posta a un buen puerto. Así que bueno, mes de diciembre con Navidad y Año Nuevo. Va a haber un montón de sorteitos. Vayan a ver tanto video de Keiro, video de Skin Club. No sé si haré el sorteo de Navidad y Año Nuevo en CC Bro o en Insane, pero en Skin Club y en Keiro van a tener prácticamente seguro. Así que bueno, como en SK, estamos en Trap Spy, bien justo estoy tapando con el medio de la cámara, pero se ve arriba. Y les voy a mostrar un poquito que tiene la página para los que no se acuerdan. Acuérdense que acá tiene los Trade Apps, bien en el primer casillero. Voy a moverme un poquitín, ahí pum. Tienen Trade Apps, después tienen un Calculator para que creen ustedes su propio contrato. Bien, que les recomiendo que hagan esto si están viendo el video mucho tiempo después de que yo lo grabé. ¿Por qué? Porque los contratos pueden cambiar el precio, tanto de las skins que pones como de las skins que te pueden salir. Además de eso, tenemos un case opener, un beta, bien, que es como en la simulación si abrirías una caja. Tenemos price check, que está muy bueno, bien. Acuérdense que además del tráigame la descripción, que lo voy a dejar el link por si ustedes quieren hacer su propio contrato o por lo que sea. Abajo de ese link le voy a dejar el link de D-Market, ¿ok? Yo les recomendaría que, por ejemplo, si se quieren comprar una skin, supongamos la AK-47 y la primera que me salga, a ver, esta, Aquamarine. Si quieren comprar esta, acá, bien. Según la página, si se la quieren comprar minimal wear, la más barata sale $26, que sale en Skin Wallet. Les recomendaría también que se fijen en D-Market, porque esta página tiene D-Market y D-Market suele tener mejores precios que todas estas páginas. Así que bueno, empezamos con el primer contrato del día de hoy, con un precio de 1.10, bien, por contrato. Y con un flat promedio necesitamos de 0.1342, y acá supongo que será abajo de 0.14, ahora vamos a ver. Bajamos un chiquitín y acá vemos las skins. Necesitamos 4 skins de la caja Horizon, bien, en field este, con un flat inferior a 0.19. Y necesitamos 6 skins de la caja Spectrum en minimal wear con un flat inferior de 0.097, ok. Obviamente todas estas skins se realizan a Mispec. Tenemos un 110% de ganancia, o sea que bien. Y un profit promedio por contrato de 11 centavos. ¿Qué buscamos? Buscamos el AWP POW, buscamos la MAC-10 Lab Dive y buscamos también la M249 de la Esmeralda Potion esta. Después, ¿con qué cosa no nos quejamos? Bien, si nos sale la XM no nos quejamos. Y si nos sale tal vez la G3 tampoco nos quejamos. Todas las demás sí, son pérdidas, por más que sea mucha pérdida. Poca pérdida son pérdidas. Lo bueno que tenemos un 8% de que nos sale esta, ok, encima que nos sale en Factory New, hermoso. Y ganamos lo que serían 3 contratos más o menos, bien. O sea, esta hace valor de, ni siquiera hace valor de 4 contratos casi, o sea, una locura. Segundo contratito del video de hoy. Para comprar skins tenés D-Market en la descripción, que es la página más barata de todo el mercado. ¿Cómo se hace? Cuando ya está dentro del mercado, apretás en Best Price on Global Market y te aparecen todas las skins que tienen más barata dentro del mercado de Counter Strike. No le hace competencia a ninguna página. ¿Y cuáles son los métodos? Si son de Argentina, tienen todos estos métodos de pago. Una locura. Pueden entrar en el link de la descripción y fijarse su método de pago para comprar su skin al mejor precio. Segundo contratito, valor de 1.83. Acuérdense que si compran las skins por D-Market le va a salir un poco más barato seguramente. Así que bueno, float de Factory New, o sea, inferior a 0.069. ¿Qué tenemos que comprar? Tenemos que comprar 4 skins, ok, de la caja de guantes con un float inferior de 0.039. Tenemos que comprar 3 skins de la caja Revolver en minimal wear con un float inferior a 0.09. Y tenemos que comprar 3 skins de la caja de la operación de Broken Fan, también en minimal wear y también con un float de 0.09. ¿Qué buscamos? Buscamos la Nevet en Factory New, la Power Loader, que sale casi $6, bien, que tenemos un 6%. O sea, es un contrato prácticamente todo profit, o sea, no tiene sentido este contrato. Nos sirve todo lo de este contrato, menos la G3 Stinger esta y la Nova Gila. Si no contamos a dos, que sería alrededor de un 15% entre las dos, bien, tenemos un 15% de pérdida nomás, o sea, es hermoso. Con un profit de 120% y un promedio de 38 centavos por contrato. A la larga, sí, hermoso, ¿no? Tiene sentido este contrato. Ah, además nos pueden salir más skins. Ah, pa, acá aparecieron un par de pérdidas más. Pero también aparecieron un par más de profit, ¿ok? Sumamos ese 15%, claro, a mí me parecía demasiado bueno. Sumamos otro 15, o sea, es un 30% de pérdida, ¿ok?
Igual de cualquier forma un 30% de pérdida no tiene ningún tipo de sentido. Y más cuando tenés estas dos skins que te la dan y ganás $2 y $3. En cambio las que perdés, perdés 60 centavos. $1 en el peor de los casos, ¿no? Contratazo, no tiene sentido. Tercer contratito del video de hoy, con un precio de 2.78, con un flat inferior de 0.1342. Y en el contratito de hoy es especial, ¿por qué? Bueno, porque necesitamos skin con StackTrack, ¿bien? Necesitamos comprar 4 skins de la caja Horizonte en Field Tested con StackTrack, con un flat de 0.19. Necesitamos comprar 6 skins de la caja Spectrum en Minimalware con un flat inferior 0.1, ¿ok? De... con StackTrack también, en Minimalware. Así que bueno, ¿qué nos puede salir? Nos puede salir a WebPau con StackTrack con un valor de $13. Y es un contrato hermoso, porque es 118% de profit, 0.5 de profit promedio por contrato. Es un profit bastante bueno, si sumamos porcentaje 20%, 32%, 44% de profit. Y si sacamos este, le sacamos un 8%, o sea que es un 42 versus un 42, más o menos, ¿no? Más o menos. Acomodar a la larga, va a ser siempre profit a la larga, no es imposible perder con este contrato, imposible. Como ven acá, $61 luego de 200 contratos, me parece algo malo, sinceramente. Ahí está, 103. Vale la pena, sinceramente, este contrato, buenísimo. Vamos con el último, que acá es ya más para millonarios. En contratito de $8.50, si compran por D-Market tal vez les sale 7, 7 y pico. Así que bueno, recomendable. Con un flat de factoring, o sea, inferior de 0.07. ¿Y qué tenemos que comprar? Bueno, tenemos que comprar 4 skins de la caja Spectrum en Factory New con un flat inferior a 0.04. Y tenemos que comprar 6 skins de la caja Prisma 2 en Minimalware con un flat de 0.09. Tenemos un 111% de profit por contrato y un promedio de $1 de profit por contrato. Y en la larga, como ven, también sirve siempre. Después de 200 contratos, $270. Nice. Y nos puede salir estas cositas. M4 Decimator, bien. Que si nos sale ganamos $10, tenemos un 13%, casi un 14%. Después la Discotech, que si nos sale ganamos $1.50, que tenemos otro 20%. Y la AK-47 Phantom Disruption, que si nos sale también ganamos $1.20. O sea, tenemos un 53% de profit en este contrato. Bastante, bastante bien, y yo diría que la rompe toda este contrato. Así que bueno, gente, si les gusta este tipo de videos, me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Que revienten el botón de like si me lo hagan saber, para que yo la empiece a traer de vuelta una vez por semana, si es que les gusta tanto. En mes de diciembre saben que yo siempre estoy reactivo. No sé si voy a traer 3 videos por día, pero 2 casi seguro. Y el video diario obviamente lo van a tener siempre. Así que bueno, reventad el video de like, suscríbete al canal si no has suscrito, que llegamos a los 5000 y te lo agradezco un montón. Me pone muy contento saber que llegué a 5000 suscriptores en prácticamente un año y un mes, un año y dos meses. No tiene ningún tipo de sentido. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Te dejo una tarjetita acá arriba del video anterior. Adiós.